Buenos días. Comenzamos con la clase 22 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación y de Psicología de la Universidad Nacional del Comahue. Hoy vamos a avanzar en los temas del cuadernillo y nos había quedado de todos los conectores algunos casos especiales que son los casos de to y has. Tenemos que, bueno, estas palabras nosotros ya las hemos visto varias veces, tienen distintas acepciones, ¿sí? En algunos casos se presentan, a ver si ustedes recuerdan to, por ejemplo. ¿Cómo puede traducirse? Asia, puede ser. Bien, entonces ahí está indicando una dirección, hacia, a o hasta, ¿sí? Pueden ser para también. Puede ser un propósito, y como un conector de propósito, to, ¿qué otro? Hay uno que se llama in order to, ¿sí? Ese es equivalente a to, ¿sí? ¿Y qué más? Y para introducir un infinitivo. Claro, y ahí algunas veces lo acompaña el infinitivo nada más sin traducirlo, y otras veces es para hacer algo, ¿sí? O sea, está traducido como para constar el propósito y después el verbo. Pero otras veces está simplemente con el infinitivo y no se traduce. Y en el caso de has, también habíamos dicho que tiene distintas acepciones. ¿Cuáles eran? ¿Cómo puede ser? As, ¿cómo se puede traducir? ¿Cómo es ¿Cómo? una? ¿Cómo? Sí, esa es una, sí, que la habíamos visto en comparación. Presenta una similitud como esto, por ejemplo, tanto como. También puede ser ese como, no como una similitud, sino como una ejemplificación, such as, ¿sí? En esas frases, y también as como una ejemplificación. O sea, a veces está funcionando como ejemplificación y otras veces como una similitud. Pero también. En algunos textos aparece como marcando un tiempo, a medida que, o se traduce así, a medida que, o cuando, ¿sí? Al momento que, ¿sí? Y también es muy frecuente el uso de as presentando una causa, ya que también se puede traducir. Entonces, en as tenemos como y acompañando varias frases, ¿sí? En tanto para similitud como para ejemplificación, a medida que o cuando, marcando un periodo, una simultaneidad, ¿sí? En el tiempo, o ya que una causa, dando la causa, ¿sí? Bien, entonces. Perdón, acá tengo. En el cuadernillo tenemos, bueno, vamos a empezar primero con to. Y acá están. To, hacia, hasta. To, para. Y acompaña el infinitivo o no se traduce. Entonces, y también lo vamos a ver en algunas estructuras complejas, ¿sí? Que de estas vamos a ahondar cuando veamos la voz pasiva, en esas estructuras complejas, pero hoy las vamos a ver porque ya nos estamos encontrando con todos estos textos. Bueno, si quieren, tómense un poquitito un tiempo, porque de pasada vamos a repasar, ven acá que tenemos en rojo, ya que el martes que viene tenemos el recuperatorio, de pasada vamos a repasar el to, pero también vamos a ver los comparativos, las funciones de ING, las frases verbales, ¿sí? Bien, entonces, nos tomamos un ratito y hacen las traducciones de estas oraciones. Yo se las voy a copiar en el chat para que trabajen mejor, porque no recuerdo si están en el cuadernillo, no lo traje acá. A ver si están en el cuadernillo.
Creo que sí, profe. En la ¿Sí? página 75. 75. 65. 65. A ver. No me acuerdo si son las mismas o no. Si son las mismas. Sí, y están traducidas también, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacerlo ahora simultáneamente. Sí, vamos a hacer el análisis de lo que dijimos. Bien, entonces, ahí tenemos la traducción que dice. ¿Querés, Rocío, practicar esta primera oración? No sé si pueden hablar o quién puede. Karina, Ahí le Miguel. ayudo, profe, si quiere. Bueno, a ver. ¿Te escucha ahí? Sí, dale, Rocío, dale, ahí está. Porque conecté los auriculares y no sabía si te escuchaba. Sí. ¿Con qué empezaría? Con la traducción, a ver, y ahí vamos analizando. No me acuerdo bien qué era, pero. Segunda, Ah, segunda y cierto, también puede segunda. ser segundo de tiempo, ¿sí? O segundo. ¿Cómo sería? A ver. Como la segunda dimensión Bien. refiere. Ahí no sé si el tú sería como un para. Y ahí tenés que fijarte, O sería para el uso a el luz. uso, podría ser para el uso de las herramientas digitales Sí. y lo y el contenido digital. Para o a distancia. Para y contenidos digitales, ¿para qué? El sería para el TBTS no porque sería para distancia, pero ahí no sé. Delivery sería para impartir, para enseñar, para brindar una enseñanza. ¿Te acordás qué era esta sigla? ¿Cuál el? TBET. No, no me acuerdo. ¿Qué era? A ver. El No, no me acuerdo si era. EFTP. EFTP, la enseñanza. ¿Qué más? A distancia. Información profesional. Sí, dale, Jessica. Ese. De formación técnica y profesional. De formación técnica y profesional, ¿sí? Entonces, una cosita, Rocío. Cuando decimos refers, le agregamos un C porque es como el que realiza la acción y el que recibe la acción es el mismo instrumento o persona, ¿sí? Un ejemplo tal vez más gráfico es con el verbo peinar. Yo digo, él se peina porque la persona es la que peina y se peina a sí mismo, ¿sí? Entonces le agregamos, le aclaro este C porque después vamos a ver otro uso de C, ¿sí? Entonces acá sería la segunda dimensión, se refiere, ¿sí? Se refiere. Y siempre el verbo refers va con to porque es referirse, no decimos para. ¿Cuál es la preposición que se usa con referirse? A, Referirse sería a,
¿Sí? Entonces, se refiere al uso de las herramientas digitales y al contenido digital para, ahí tenemos el otro to, que no está en negrita, porque no corresponde a este cuadrito que dice arriba a hacia hasta, pero tenemos otro to para implementar, para impartir la enseñanza técnica y profesional a distancia, ¿sí? Bien, ahí tenemos el verbo está subrayado, refers, que a veces, acá porque ya está identificado, pero a veces estas frases verbales simples cuestan reconocerlas. ¿Por qué? Porque si no sabemos por ahí lo que quiere decir y tiene una S, también puede confundirse con un sustantivo, ¿sí? Pero esa sería la única frase verbal de acá. En la otra, a ver, Rocío, ahora sí vamos a ver, tenemos otros elementos resaltados. Tenemos en rojo, ¿qué es eso en rojo? Better y latest. No son los comparativos Bien. de cortos porque se les agrega el Bien, ser. son cortos, ¿sí? Better, ¿qué es? Específicamente. Bajo. No, better, te quiero decir, de la categoría de comparativos, ¿a qué corresponde? Irregular, profe. A los comparativos irregulares, ¿sí? ¿Y cómo se traduce better? Mejor. Mejor, muy bien. Latest, ¿qué es? Es un superlativo. Es el superlativo, ¿sí? También está en el grupo o sea, este no es irregular, pero aparece con otro que hay una diferencia. Ahí les puse last, que ese sí es irregular porque no se aplica la regla, ¿sí? Viene de late, que es tarde, sería más tarde. Y last sería el último. Bien, entonces ahí tenemos comparativo y superlativo. Luego tenemos en rosa both. Y después no está pintado, pero sí correspondería, va con and. And, both and. ¿Eso qué son? ¿Se acuerdan qué es both and? Conectores. Conector. Conectores. ¿De qué? Both y and. Ejemplificación puede ser. No, Ah, no. no, comparación. De Ah, no. adición. Es de adición. De adición, both and. Los dos juntos van. Y los podemos dejar, o sea, podemos no traducirlo a both, ¿sí? Y traducir solamente and. Porque se da que todas las veces en inglés que aparecen, se mencionan dos situaciones, dos elementos, se antepone el both. También se lo puede traducir como ambos o ambas, ¿sí? Uno y otro, o tanto uno como otro también se lo puede traducir. Es eso, es que se va agregando, es un conector de adición. Lo que está marcado en celeste sería un referente, ¿sí? Its status. Ese its, cuando tomé el parcial, en algunos casos no los reconocían. ¿A qué se refiere el its? ¿Qué es? ¿Reemplaza? Reemplaza su estatus, o sea, reemplaza a la persona. Claro, en realidad este no reemplaza, no es pronombre, sino que acompaña al sustantivo y se refiere no a una persona, sino a un elemento, porque el it es para una cosa, un animal, y es el de pertenencia, como dijo Mónica, el su, ¿sí? Su nivel. Bien, tenemos ahora, vamos a traducirlo, tenemos el to como para, ¿sí? Y tenemos los ings, ¿sí?
¿Sí? Entonces, a ver. ¿Quién quiere? Yo, Viviana. No. Viviana, ah, Viviana Jara. A ver. Hola, profe, buen día. Yo sí, entré como oyente, entré a la clase. Ah, ah, bueno. No, porque te iba, porque hoy entraron por ahí confundidos y eran de psicología. No, eso. No, está bien. Sí, sí, quería seguir la clase como oyente. Bien. Bien, entonces, a ver la traducción, ¿cómo sería? ¿Quién quiere leer esta traducción? Y después, Rocío, prepárate con los ING, a ver cómo son. Sería, profe, para obtener una mejor comprensión de las últimas tendencias en el desarrollo de habilidades digitales de FTP. Sí. En la formación, no sé, en el desarrollo de habilidades digitales en la formación de docentes de FTP, sí. Este estudio explora su estado tanto antes como durante la pandemia de COVID-19. Perfecto, muy bien, ¿sí? Entonces ahí Rocío dijo, Estela, para obtener una, o para tener una mejor comprensión, ¿sí? ¿Cómo sería entonces ahí understanding? ¿Qué función está cumpliendo ahí ING? Sustantivo núcleo, profe. Sustantivo núcleo, sí. Sí. Sustantivo núcleo. Y después, primero dijo para FTP y después se corrigió y dijo para la formación docente de FTP. Entonces, ahí training, ¿qué sería? Ahí estaría premodificando. ¿Sí? Ah, no, ¿cuándo? Porque dijo para la formación docente. No, o sea, en la formación docente de FTP. Sí. ¿Qué, cuál es la palabra training ahí de esa traducción? Formación docente de FTP. ¿Cuál es la cuál corresponde a training? No, estaría post-modificando, porque es la enseñanza para, o como había dicho. Ella dijo la formación docente en FTP. ¿Qué lugar, cuál de todo de eso que está en castellano corresponde a training? Formación docente de formación. FTP. Formación. Formación. ¿Qué es en la frase ahí formación? ¿Qué lugar ocupa training entonces? Ah, vendría de formar, del verbo. Todos dependen, los ING claro. Siempre derivan de un verbo, ¿sí? Pero ahí está también como sustantivo núcleo. Nosotros tenemos que fijarnos porque ING se puede traducir como sustantivo, pero puede ser núcleo premodificador, ¿sí? Puede ser que sea un infinitivo o un sustantivo al inicio de una frase. Puede ser un adjetivo premodificador, puede ser un postmodificador, que se traduce con qué, puede ser que se traduzca andoendo, y puede ser eso después de by, después de la coma, después del verbo to be, ¿sí? O puede ser infinitivo, que se traduzca después de la preposición, ¿sí? O de cualquier otra preposición, menos by, o en una enumeración o al inicio. Esas son todas las posibilidades. Entonces, lo que yo les pregunto, cuando les voy preguntando, como acá tenemos ahora estas oraciones, que esto es parecido a lo del parcial, es que ustedes, cuando la vean ahí, si ustedes no traducen esa oración, ese párrafo, puede llegar a confundirse, porque a simple vista puede parecer un postmodificador de teacher. ¿Sí? Pero cuando van a leer la frase, ahí se dan cuenta que no diría, si fuese postmodificador, hubiese dicho la docente que se capacita. Y no dice eso, dice la capacitación docente. ¿Sí? Entonces ahí está traducido como un sustantivo núcleo. Eso es lo que le estoy preguntando en el parcial, ¿sí? Bien, pasemos a la otra. Acá acompaña el infinitivo. Y no se traduce. Bien, vemos porque hay tres to. Entonces,
Ustedes tienen, este me parece que, no sé si está este en el cuadernillo. Sí. Sí, profe. Sí, sí. El primero dice para garantizar, ¿sí? Entonces, ahí está estaría funcionando, propósito. Claro, como un propósito, ¿sí? Pero que lo que quiero hacer, ahí está el otro. Para obtener, y acá también tenemos para garantizar, ¿sí? Para garantizar que la tecnología se utilice, este es otro tipo de C, que ya lo vamos a ver cuando veamos la voz pasiva, porque la voz pasiva es cuando... la voz pasiva es cuando tenemos el verbo to be más el pasado participio y lo podemos decir de dos maneras. Se utilice o es utilizada, ¿sí? Ese se de la voz pasiva es más común en castellano, ¿sí? Y ahí no es que está haciendo, que es la, no es ese reflexivo que vimos hoy en algunos verbos, ¿sí? Bien, entonces... Para garantizar que la tecnología se utilice de manera efectiva o efectivamente, las y los docentes necesitan, ahí tenemos otra frase verbal, no solo, ahí tenemos esto, no solo sería, no solo capacitar en cómo aplicarla para motivar a los estudiantes y mejorar su adquisición del conocimiento y sus habilidades, sino también tiempo para integrarla en su práctica de enseñanza. Entonces tenemos, not only but also, ¿qué eran eso? No solo, sino también, es una, siempre se trata de traducir como pero el but, pero cuando está así decimos no solo, sino, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Un conector de excepción puede ser? No. ¿Un conector? ¿De adición? De adición también, no, ¿sí? Porque agrego algo más. No solo esto, sino también, ¿sí? Luego tenemos no solo la capacitación en cómo aplicarla, ¿sí? Entonces ahí sería training, que va a ser, ¿qué es? Sustantivo. Sustantivo núcleo, ¿no? Bien, sustantivo núcleo otra vez. Luego tenemos, bueno, it, the acquisition, esos que son los referentes, ¿sí? Tenemos que ver quién es su, ¿sí? Y por último tenemos tres to que están marcados. Entonces, el primero, propósito. ¿Qué sería en eso que dice en cómo aplicarla para motivar, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Qué función sería ahí? Es el segundo to. ¿Puede ser que el que acompaña al infinitivo? Claro, en este caso sí, porque no decimos cómo para aplicarla o cómo a aplicarla, sino simplemente cómo aplicarla, ¿sí? Y el que sigue, que no está marcado, ahí sí es para. Hay otro más, it to, ¿sí? Y luego tenemos, otra vez con un para, que es no solo dijimos esto, sino tiempo para integrarla. Entonces, acá vemos los to con distintas funciones, para o acompañando al infinitivo, ¿sí? Y el otro caso que tenemos acá es cuando está en frases complejas que están relacionadas con la voz pasiva en algunos de esos casos. Y en ese caso, ya vamos a ver más adelante, primero se lee la frase verbal en voz pasiva, ¿sí? Luego se lee la frase nominal, que sería, o sea, se pasa la voz pasiva adelante con C, se encomienda, dice acá, se le agrega que, y ahí empezamos a leer la frase nominal, que la UNESCO como organismo especializado de las Naciones Unidas, ¿sí?, para la educación, y ahí el tzu no se traduce, sino que se acompaña a ese verbo, pero ese verbo que en inglés es el infinitivo, se traduce en
en el tiempo que corresponda, ¿sí? A ver si lo podemos ver. Tenemos, is entrusted, esto sería, se encomienda en la traducción. A ver si yo puedo hacerlo acá, así. Esto voy a marcar acá. Se encomienda. Ese se encomienda sería is entrusted. Luego le agregamos, a ver, voy a hacerlo con líneas acá. Ahí está. Primero tenemos se encomienda, a eso le agregamos que, ¿sí? Al se encomienda le agregamos el que. Luego leemos la frase nominal esta, la UNESCO como agencia u organismo especializado de las Naciones Unidas para la Educación, ¿sí? Eso lo vamos a poner en rojo, la frase nominal. Es esto, para la educación, y acá leemos otro poquito más, ahí. Y por último, esto que está acá, to lead, que lo voy a poner en azul, que dice to lead and coordinate, sería dirija, no decimos en infinitivo. Está en infinitivo en inglés, pero en castellano sí se traduce, dirija y coordine la agenda de la educación, de educación 2030, ¿sí? Entonces, son en esa frase que son complejas, que es lo último que vemos en el programa, que acá aparece, ahí aparece ese to. Aparece también en algunas otras frases y es como que tenemos que tratar de ver, no quedarnos fijos a la estructura que tiene el inglés para traducirlo siguiendo ese orden. Nos vamos a dar cuenta que cuando estamos haciendo la traducción, no se entiende bien, porque si yo digo la UNESCO como organismo especializado de las Naciones Unidas para la Educación es encomendada para dirigir y coordinar la educación, la agenda de 2030 de la educación, por ahí en este caso capaz que no queda tan mal, pero en otros casos van a ver que queda muy cortado. Entonces, hacemos ese proceso, pero ya lo vamos, esto no se los voy a tomar ahora, simplemente lo presento para que ustedes vean por qué le decimos una frase compleja cuál es el proceso que vamos a hacer, ¿sí? Profe, esta es una frase verbal que contiene la voz pasiva, pero la voz pasiva puede estar sola también. Claro, por eso es una frase verbal en voz pasiva, compleja. Ustedes la van a ver en el cuadernillo, lo último que vemos, que se llama pasiva compleja, ¿sí? Y ahí va a estar esto que, si llega a aparecer, ustedes por ahí se pueden acordar o ir a fijarse en eso, que lo pueden resolver de otra manera, ¿sí? Pero si no, las tres posiciones que tenemos de to son hacia, hasta, para o acompañar al verbo en infinitivo, ¿sí? Bien. Después tenemos el as, ¿sí? Y acá yo les decía que es también común que as se traduzca, bueno, en frases como lo tenemos acá, en dado que, ya que, debido a, o sea, acá indicando una causa, ¿sí? Y ustedes también tienen la traducción, ya que, bien, puede ser que se traduzca como, y en ese caso teníamos dos funciones de un como de similitud y un como de ejemplificación, ¿sí? Como esto, pero dando un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, es eso, como con otros tipos, acá en este caso es similitud, ¿sí? Como con otros tipos de instrucción, o sea, de la misma manera sería, ¿sí? Un como de similitud, o marcando una simultaneidad en el tiempo. Entonces, a medida, vemos acá, que las comunidades, o mientras las comunidades de acogida de Bangladesh están luchando para acomodar el flujo de refugiados de Rohingya, ellos también necesitan apoyo humanitario, ¿sí? Entonces, a medida que están haciendo esto, van necesitando
apoyo humanitario. Entonces, estas son las tres posibilidades, y en la otra también. También tenemos en frases como esta, as well as, que era así como, que es de adición, as a result, como un resultado, como una conclusión, también como conectores, ¿sí? Such as, como ejemplificación, en frases. Bien. Entonces, para practicar todo esto, tenemos las actividades 25 y 26 para hacer, que vamos a ir haciendo, y de pasada vamos a ver también los ING, las frases verbales, los conectores que vayamos viendo, así van repasando para el recuperatorio. En esta no les dije, pero acá tenemos también usos de ING, ¿sí? Que ustedes después, cuando nos quedemos en la clase de apoyo, podemos volver a estos ejemplos para analizarlos. Y también teníamos, bueno, y las frases verbales, por ejemplo, can rise, a ver si ustedes pueden decir o si recuerdan qué tipo de verbos son. Si yo tengo can rise. ¿Cómo la ubico esa frase verbal? ¿Qué tipo de verbos la componen? Modal y principal. Y si yo tengo is designed, auxiliar y principal. Sí, eso sería todo lo que voy a tomar también en el recuperatorio. Bien, entonces, vayamos a estas oraciones, ¿sí? Hagamos las dos primeras, las corregimos y analizamos los casos de Chu, cómo los pueden reconocer o cómo los pueden analizar, ¿sí? Yo tengo las menos 20, así que menos 10, corregimos, ¿les parece? Ustedes las tienen en el cuadernillo, así que no es necesario que las copie acá, ¿no es cierto? Sí. No me acuerdo la página. A ver, estaba mirando. ¿En qué página? En la 67. Ah, sí. En la 67. Bien. Entonces, son cuatro. Hacemos dos primeras y después hacemos las otras dos.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Podemos ir corrigiendo o todavía le falta un poquito? A mí me falta un poquito. Bueno, esperamos un poquito más. ¿Cómo vamos? Yo voy terminando la segunda, profe.
Bueno, esperamos un poquito más. Fíjense que la primera parte de la 2 es la que estuvimos analizando en el otro, en la otra diapositiva, ¿sí? Del caso de la compleja. La última parte es la que es nueva. Tiene dos oraciones. La primera era, ya la habíamos resuelto. La segunda es la que es nueva, ¿sí? Pero bueno, para que vean de dónde viene el texto. ¿Quieren que corrijamos? Esas dos primeras, después vemos las otras. Bueno, vamos a ir a la primera. Entonces, yo acá marqué a las dos que dijimos que íbamos a analizar, les marqué en distintos colores distintos temas que aprovechamos a ver. Por un lado tenemos en rosa acá, also. ¿Qué es eso? Es un conector también. Bien, ¿a qué grupo pertenece? Si yo digo también, ¿qué hago? Agrego, adición, muy bien. Luego tenemos las frases verbales subrayadas, ¿sí? Tenemos leads, que tiene la S, ¿qué indica esa S en un verbo? Presente. Presente, ¿sí? De la tercera persona, ¿sí? En vez de ser plural, al contrario, es singular. Porque acá se refiere a la UNESCO, ¿sí? A la UNESCO como organización. Lidera, bien. Creo, ¿no? Claro, conduce, guía, lidera, lleva,
¿sí? Bien. Luego tenemos en la otra oración, tenemos is entrusted, que ya lo analizamos, que era una frase compleja porque le seguía el infinitivo, ¿sí? Que les dije que era en voz pasiva y ustedes me dijeron que estaba formado por auxiliar y principal. Tenemos el is solo y abajo tenemos el has. Este también, cuando tomé el parcial, hubo algo, así como algunas dudas, por ahí no tenían tan claras las diferencias de los usos de has. ¿Ahí cómo está has? Como principal. Bien, al estar como principal, ¿cómo se va a traducir? Tener. Como tener, ¿sí? Tiene, sería en presente. Si hubiese estado adelante de otro verbo, ¿cómo se hubiese traducido? A ver, que sería a con h, one, el have, ¿sí? O had, hubiese sido había, ¿sí? Entonces, bueno, acá está como principal. Y después tenemos ains, ¿sí? Bien, vamos a ver también los ing, que en este caso son dos. La misma palabra, pero cumple funciones distintas, ¿sí? Ahora, cuando le hacemos la traducción, lo vamos a analizar. ¿Quién quiere hacer la traducción de la primera? Dale, Karina. La UNESCO también lidera los esfuerzos para responder, ¿sí?, a los desafíos globales contemporáneos del aprendizaje, a través del aprendizaje transformador, con especial atención a la igualdad de género y a África en todas las acciones. Perfecto. Entonces tenemos dos casos de to y no hicimos la traducción de los dos en el mismo, de la misma manera. En el primer caso, cuando tenemos efforts to respond, ¿qué función está cumpliendo ahí? De propósito. De propósito, ¿sí? Está como, está indicando un propósito, para. Y en el segundo responde a algo, ¿sí? Entonces ahí nos indica una dirección. Muy bien. Learning, ¿cómo hiciste la traducción ahí? ¿Cómo pusiste? A través del aprendizaje, dijiste, ¿no? Sí. Transformador. Entonces, ¿qué función cumple ahí ING? Sustantivo núcleo. Muy bien, Karina. ¿Quién quiere ir a la segunda? Bueno, esa primera parte era... La habíamos analizado ya, ¿sí? Entonces la querés... Se introduce o se le encomienda, puede ser, a la UNESCO. Sí, sí. O se le encarga. Se le encarga. A la UNESCO, como organismo especializado de las Naciones Unidas para la Educación, liderar y coordinar la Agenda de Educación 2030, que forma parte, puede ser, which is bien, part, que forma parte de un movimiento global o mundial para erradicar la pobreza a través de 17 objetivos. 17 objetivos de desarrollo sustentable o sostenible para 2030. Bien, muy bien. Bueno, ahí esa primera parte que yo les decía que es compleja, en realidad tiene varias traducciones posibles, ¿sí? A ver si, ¿cómo? Vamos a ir a la, voy a pasar a la primera acá, que ya estaba, esa. Tiene varias traducciones posibles. Fíjense que yo acá en la diapositiva le puse... que podría ser, o sea, tampoco quedaba mal, les había dicho cuando analizamos, la UNESCO como organismo está encargada de hacer algo, ¿sí? Como si fuese encargada de, o se podría decir, se le encarga a la UNESCO, acá, se le encarga a la UNESCO como que lidere, o se encarga que la UNESCO lidere. ¿Sí? No sé si vos ahora dijiste, que te lo pongo acá porque vos dijiste, se le encarga a la UNESCO liderar también.
También podría ser, ¿sí? O sea, hay como cuatro versiones posibles. Pero no siempre se da esta posibilidad. Hay muchas veces que la única posibilidad es haciendo ese traslado de la voz pasiva para adelante y agregándole el qué, ¿sí? Muy bien. Voy a sacar esto otra vez porque teníamos la otra parte que faltaría traducir, ¿no? ¿Sigo, profe? ¿O? Sí, sí, por eso, que siga, sí, sí. Perdón. Sería education essential. Sí, la educación. La educación esencial. Para o sea, la educación. Transporte. La educación. Y ahí aclara, esencial. Para, sí. La educación esencial para alcanzar todos estos objetivos tiene como propósito, puede ser ahí. Tiene su propio objetivo 4 dedicado. Su propio objetivo 4 que pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bien, y entonces ahí aprendizaje, ¿qué función tiene? Es la misma palabra. Adelante, en la primera era sustantivo núcleo. Acá. Como premodificación de oportunidades. Claro, está como premodificador. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a dónde esté ubicado, aunque se traduzca de la misma manera, a veces sí, otras veces no. Podría haber sido también otro está aprendiendo, ¿sí? Podría haber sido muchas traducciones de ING. De acuerdo a cómo esté ubicado, a con qué se relacione, es la función. Vamos a analizar, Estela, ya que hiciste los distintos to que tenés acá, entonces. Bueno, el primero es de la frase compleja, ¿sí? Sí. Que sería la traducción, a ver si ahí me doy cuenta. Bueno, ese dijimos que era complejo, sí. Podía ser varias. O sea, era parte de esa estructura, forma parte de la estructura compleja, ¿sí? Uh-huh. Eso la dejamos aparte porque ya nos vamos a dedicar a esa estructura. Bien. El segundo que dice to eradicate. Para erradicar. Bien, propósito. Sí, el otro. Pues sería essential to, esencial para alcanzar bien. Propósito. Bien. Y el otro. Y aims to, que pretende garantizar. Ahí acompañaría. Bien, de la manera que vos lo dijiste, acompañaría claro, al infinitivo. ¿Sí? También podría ser apunta a. Porque muchas veces se acuerdan que aims es que apunta. ¿Sí? A algo, a garantizar. Pero podría ser también, tiene como objetivo garantizar. En realidad, acompaña, también puede ser como vos dijiste, acompañar al infinitivo. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar a la 3 y a la 4. Yo acá ya les marco, se las pongo así, para que se vayan concentrando, ¿sí? En lo que. Lo que vamos a analizar. Y también les quería mostrar que hay una parte que está de más en el cuadernillo, ¿sí? En esto. Así que tomen hasta acá. Porque en el cuadernillo quedó algo impreso de más, me parece. A ver. En el cuadernillo sigue hasta. Sí, hay una parte que era pegada de otra que no corresponde a esta oración, que dice, I'm serious, ¿sí? Que ahí yo lo había visto, fíjense en el cuadernillo, hasta el punto. Entonces, bueno, analizamos estas, vemos y acá ya tenemos algunos as, ¿sí? En la otra era todo to, acá también tenemos as. Yo tengo y 11 y 20, les pregunto cómo andan, ¿sí? Con estas dos. ¿Alguna consulta de lo anterior? Disculpen que no les había de acá. ¿Alguna consulta de lo que hicimos? ¿Algo distinto tenían? ¿No? Bueno. Yo solo le había puesto A al último tú, pero bueno, después lo aclaro. El último tú podría ser servicios y tecnologías para este.
No, el que estaba antes de la comilla yo le había puesto A, pero después lo aclaró. También puede ser A, por eso les dije que podía ser A o infinitivo. Apunta A, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Muy bien. Bien, veamos esto entonces. Menos y 20, les consulto.
¿Cómo vamos? A mí me falta un poquito. Bueno, esperemos un ratito más. ¿Ya estamos, Mónica? Sí, algunas palabras me faltan, pero empiezo, si quiere, profe, y me va diciendo. ¿Cómo? Que algunas palabras no las tengo traducidas, pero... Ah, avísenme, si no, yo estoy acá, con ¿qué palabras es? Por eso. Empiezo, si quiere, con la 3. A ver, no sé cómo está el resto, ¿cómo está el resto con la tarea, con esta actividad? Dana, Milena, Rocío, Karina, Jessica, Estela, ya terminaste, ¿no?
Yo llegué a hacer la 3. Bien. No te entendí bien, Rocío. No, que hice la 3 porque me costó. La Bueno. 4 no la hice. Bueno, ¿querés que corrijamos la 3, Rocío? A ver, ¿querés empezar vos? Discúlpame, Mónica, que justo dice que le está costando. Le doy No, por el. eso no hay problema si yo No no tengo que sé rendir. Por eso dejaba a mis compañeras también. Bien, dale, No sé Rocío. muy bien la traducción. ¿Cómo? Que no sé muy bien la traducción. Perdón, no sé si se escucha. Sí, a Porque ver. no sé si dice mientras trabajaba o mientras. Porque dice working. Ay, no sé. Sí, claro, ahí ese working, sí, mientras Bueno, ahí trabajaba puede ser, sí. lo. Claro, puse mientras trabajaba, pero no sé si. Mientras trabajaba el as, ese lo puse como. Como Sí. consultante. No, como consultor. No sé si es consultante o consultora o consultor. 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 Bueno, ahí ese as lo puse como. Y ahí puse consultor o consultora ayudando a compañías. Bien, o que ayuda a las compañías, ¿sí? Ahí no sabía si era, bueno, viendo que tiene ING, no sabía si es que estaba, puse como que estaba premodificando esa ayuda a las consultoras, pero no sé si estaba bien. Sería mientras trabajaba como consultor, como un consultor que ayudaba a las compañías, ¿sí? ¿O qué Ayuda. sería ahí que ayudaba? Modificador. Un postmodificador, claro. ¿Ayudaba a las compañías a qué? ¿O con qué cosa las ayudaba? Con las instrucciones o con instrucción puse. Fíjate si instrucción está como sustantivo núcleo, Rocío. Que ayuda a las compañías con. No, porque el núcleo sería. No, sí, está. Termina en al. Las palabras terminadas en al, la mayoría de las veces, ¿qué son? Sustantivos. Adjetivos. Ah, cierto, sustantivos. ¿Cuál es el sustantivo ahí? Que ayuda a las Porque compañías es con instrucción y a mí no sé si era diseño. con el diseño. Con el Bien. diseño y. Claro. Instructivo, ¿sí? De las instrucciones, con el diseño de las instrucciones, el diseño instructivo. ¿Y qué más? Y Dijimos, ahí puse. que ayuda a las compañías, como un consultor que ayuda a las compañías o que ayudaba a las compañías, y que, o sea, pero con el qué, y que brinda o brindaba. Eso puse que brinda capacitación. Y ahí puse el tú, ese tú lo puse para. Bueno, fíjate, Rocío, que tenemos providing training, ¿sí? Entonces ese provider sería que brinda, ¿sí? ¿Qué cosa brinda? ¿Cuál es el bloque que sigue? Capacitación no está como sustantivo núcleo. No sé si todos coinciden, ¿sí? No, no lo puse como sustantivo núcleo. Sí, dijiste que brinda capacitación, dijiste. Claro, puse brinda, claro, sí, puse brinda capacitación. Pero no, no dice brinda capacitación, otra cosa es la que brinda. Ah, brinda Soluciones. Soluciones. Claro, Brinda soluciones solución. a la capacitación o de capacitación, soluciones de capacitación ¿a quiénes? Ahí puse a las compañías de vuelta. A las compañías, ¿sí? Y ahí no sé bien lo que seguía después. Esa parte me costó. Bien, ¿cómo sería esto? A ver. ¿Quién quiere ayudarla acá a Rocío? El cofundador. ¿De qué cosa? De Velocity Academy, que se llamaba como Fisi Uso Sobano. difícil.
Y ahí termina en ED, está como verbo principal que lo vamos a ver la semana que viene y serían pasado, notó, observó, ¿sí? ¿Qué cosa observó? Una brecha en el mercado. Bien, ¿cuál era esa brecha? Dos puntos. Una necesidad. Bien, ¿vieron que ahí dice for? Siempre need es una necesidad, need for puede ser una de las preposiciones, pero nosotros siempre decimos una necesidad, no decimos para. Una necesidad, ¿cómo decimos? De. Bien. ¿Cuál sería la necesidad de qué? Ahí en ese caso podemos cambiarlo, profe, entonces. ¿En qué caso, Jessica? O sea, para no poner par o hacia o qué. No, lo que quiere decir esto, lo que les quiero decir con esto es que las preposiciones no siempre coinciden con la traducción que uno le da a la primera traducción que le da las preposiciones de inglés, porque muchas veces en castellano, conectadas con determinados verbos o en expresiones, hay otras preposiciones que no coinciden. Entonces, no se queden fijas a una traducción de la preposición, porque es una necesidad de o depender de, y sin embargo en inglés son otras preposiciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿una necesidad de qué cosa? De formación de habilidades digitales. Muy bien. Dana, ¿querés seguir? Bueno, de formación de habilidades digitales, ahí training estaría como sustantivo núcleo. Bien. Que combinen habilidades pedagógicas y bien. Habilidades digitales bien. Y conocimiento de contenido. Bien. Después, to está como para enseñar. Bien. A docentes y entrenadores. Bien, capacitadores. Y ahí lo puse como infinitivo. Sí. To impartir puse. ¿Cómo impartir? ¿Tenés how? Ah, ¿cómo impartir? Sí. Formación flexible centrada en el estudiante. Bien. Y ahí está as, will, as, que es un conector de adición. Bien. Así como para, puse el to. No, porque ese así como está sumando, ¿qué cosas? O sea, lo que va a enseñar a los docentes y capacitadores es cómo impartir una capacitación centrada en el estudiante que sea flexible, así como promover. Promover. No, claro. Es para promover. Está ese I, que es last well as, es como un I. Y está claro. Uniendo esas dos partes, ¿sí? Entonces, el cómo impartir y cómo promover. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo promover el desarrollo de campos interdisciplinares? Sí. Que ella, puede sí. ser, que ella cree que serán, porque está will. Sí. Increasingly sería cada vez más. Ajá. Que serán cada vez más importantes en el futuro. Bien. Bien. Entonces, una manera que podemos haberle dicho esa introducción, decía Rocío, sería como mientras trabajaba, también podría ser mientras el trabajar o mientras el trabajo, ¿sí? Como si fuese. No está bien al inicio, pero a veces empieza así, ¿sí? Entonces, ahí tenemos por un lado los ING, el primero podría ser esto o estar ligado a este adverbio de tiempo, el mientras, que implica continuidad, como algo continuo, mientras estaba trabajando, ¿sí? También podría ser, o mientras estoy trabajando o estaba trabajando. El otro ING, dijimos, el helping era un postmodificador y estaba ligado eso, un consultor que ayuda y que proporciona. O sea, los dos serían postmodificadores, ¿sí? Entonces, a proporcionar, dijimos, soluciones de capacitación, ahí, ¿qué sería ING?
training. Un premodificador de funciones. Muy bien. Después pasamos al otro, al otro training. ¿Y ahí cómo está ese otro training? Una necesidad de... formación como sustantivo núcleo. Sustantivo núcleo. Y por último tenemos otro ING que es también Student Centered Training, que también está como sustantivo núcleo. Bien. Analicemos entonces ahora lo que está subrayado, que son las frases verbales. Hay tres frases verbales que son simples, ¿sí? Notice, combines y beliefs. O sea, son verbos principales. Muy bien. Y la otra que tenemos, will become, ¿qué viene a ser eso? Es un modal en futuro, entonces el will no se traduce. Claro, es el modal más el principal y el indica futuro. Muy bien. Luego tenemos para analizar también en esta oración los as y los to. El primero, entonces dijimos as. Perdón, sobre las últimas frases verbales. Ahí nosotros nos damos cuenta que son dos distintas porque tenemos el modal en el medio, ¿no? Claro, siempre cuando hay un modal, excelente, Jessica, tu observación, ¿sí? Ahí va a empezar otra frase verbal. Es como si hubiese un artículo en una frase nominal. ¿Sí? Ay. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a analizar los as y los to. Rocío, ¿vos cómo vas con el tema? ¿Pudiste seguir la traducción? ¿Querés hacerme alguna pregunta de la traducción? ¿Tenías algo distinto? La última parte me había costado porque había puesto entrenamiento y era necesidad de formación, ahí lo modifiqué. Lo otro sí lo había puesto y me había costado más la última parte. Lo que por ahí no entendí lo de los tú esto cuando está con infinitivo. Claro, ahora lo vamos a analizar entonces ahí, Rocío. Fíjate, el primero, el as, dijimos que era... ¿Cuál es el primero? Ahí lo voy a, como cómo sería. ¿Cómo? ¿Sí? El segundo, el to. Para sería. ¿Para le pusieron soluciones de capacitación? Soluciones a las empresas. ¿Y a quién están dirigidas? ¿Sí? A. Luego tenemos content knowledge to teach. Ahí sí sería un para, ¿no es cierto? Porque es para enseñar. Y los dos que siguen, los dos to, fíjate que es cómo impartir y promover. Entonces, ¿qué hace ahí el to? Acompaña el verbo en infinitivo, pero no se traduce en esos casos. No decís cómo para impartir o cómo a impartir, decís cómo impartir. O cómo promover, ¿sí? Ah, está bien. O sea, siempre que esté acompañando, ahí va, tenemos que decir que está en infinitivo. O que acompaña. Claro, me refiero a esta parte. A ver. Sí, el que dice cómo. Acá. Ahí. Al tú. Y acá. En esos dos casos, el tú no se traduce. Acompaña el infinitivo. ¿Sí? Sí. Bien. Y después tenemos as y as que están, forman esa parte, as well as, que forman parte del conector, así como, ¿sí? Así como también, o y, o también. Claro, ahí me había confundido, lo había hecho igual que la compañera cuando dijo así como para. Porque pensé que iba al para. Lo que pasa es que si vos decís, mira, si vos decís, a ver, vamos a remontarnos acá. Para enseñar a los capacitadores y docentes cómo impartir, y acá tenemos una capacitación centrada en el estudiante y flexible, y para promover, ¿de dónde viene el para? Tenemos que ver, cada vez que tenemos un as well as, a ver, ahí lo voy a borrar. As well as, o tenemos, acá,
esto que es equivalente a I, quiere decir que estoy sumando algo, estoy agregando, por eso se llama un conector de adición. Entonces tengo que ver qué estoy agregando. Yo acá lo que estoy agregando es otra frase en infinitivo como la de how, cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. ¿Mm? Por eso no se traduce. Bien, ¿pasamos a la cuarta? ¿O necesitan tiempo para terminar de hacerla? No sé si la... ¿Quién quiere...? ¿Querés decirla, Mónica, ahora que hoy habías pedido? La 2 no la hice, profe, pero... ¿No? La hacemos no, acá, si no. Quieren. Si no, nos tomamos unos 5 minutos más y hacen esta que es, creo que es más sencilla. ¿Mm? Hasta ahí nada más, hasta training. Y así pasamos a la otra actividad, la 27. Perdón. A la 26, ¿no? Después está la 26.
Bueno, ya la vi ahí, Mónica. No sé el resto, todavía no asoma la carita, pero me imagino que deben estar ya. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Es Milena? ¿O Mónica? ¿Quién era? Mónica iba a decirlo. Compártanlo entre las dos, una parte cada una. Dale. Ahí empiezo. Yo no sé si es, yo puse encontrar estudiantes en términos de dato o mira, los estudiantes Mónica, encontrados. Te voy a dar un dato. Fíjate que después de study tenés un apóstrofo. Sí. ¿Qué era el apóstrofo? Se refería, la palabra que seguía se refería a los estudiantes, pero no le encuentro sentido. No es de estudiantes, estudio. Ah, estudio, bien, entonces ahí sí. Porque estudiante sería encontrar, student. Encontrar no, tiene S, fíjate que tiene S el ING. Los estudios encontrados serían. No, cuando tenemos el apóstrofo nunca es núcleo. Bien. ¿Qué es findings? Lo vimos muchas veces a esas findings. Hallazgos, ¿te acordás? Los hallazgos del estudio, sería. Claro, los hallazgos del estudio. ¿Mm? Bien, los hallazgos del estudio, en términos de dato, política, de datos. Eso es lo que, de datos y trends, que es. Tendencias. Tendencias políticas y ejemplos prácticos de buena, buenos ejemplos prácticos, puntos de identificación, ¿puede ser? Estás dando vuelta a todo, Mónica. Si vos tenés la preposición, primero lees identificación. Y después lees lo otro. Bien. Entonces. En términos de datos. En términos de datos. Y tendencias de políticas. Tendencias políticas. Y de identificación sería. E identificación de ejemplos. Ah, y identificación de ejemplos, buenos ejemplos prácticos. No, ejemplos de buenas prácticas. De buenas prácticas. Ahí sí. Está. Bien. Ofrece una guía para los gobiernos. Instituciones del TBET, EFTB, que no sé, era Education... Sí, no EFTB, sí. Que deseen... Sí. Mejorar. Que deseen proveer, ¿cómo? Mejorar. Proveer, probar. Tenemos improve. Improve es mejorar. Bien. Ah, que deseen mejorar las habilidades. Sí. Espera que pase un pizarrón. Las habilidades, yo había puesto las habilidades digitales que adquieren los docentes capacitadores. En realidad, fíjate que hay una preposición en el medio. Entonces, el núcleo no es habilidades, es adquisición. Adquisición, bien. Ay, sí, me olvido de hacer la separación, tenés razón. Ofrece una guía. No es que ofrece una guía para los gobiernos, sino le ofrece la guía a los gobiernos. A los gobiernos, bien. ¿Sí? Bien. Y a las instituciones de FTP que deseen mejorar el qué cosa. También tiene apóstrofo. Que deseen mejorar... La adquisición de los docentes capacitadores. O sea, la adquisición de habilidades digitales de los docentes barra capacitadores. Hasta ahí llegamos, ¿sí? Bien. Bien, entonces ahí tenemos el primer to, que es A, ¿sí? Porque está dirigido a los gobiernos. Sí. Y el segundo, que dice que desee mejorar. Para mejorar. Está como para. Sí, pero no es que desee para mejorar. Vos decís desear mejorar, desear hacer algo. Bien. Acompaña el infinitivo. Claro, ahí no se traduce, ¿sí? Bien. Ahí no se traduce. Bien. Bueno, seguimos con la otra parte. Milena, ¿era? Que me dale. Dale, Milena. Bueno, ahí tenemos as well as, ¿sí? Bien, yo puse así como sus capacidades y
propensiones para aplicar herramientas digitales, servicios y tecnologías para ofrecer formación y educación de calidad centrada en el estudiante. Bien, entonces ahí las dos están para. Sí. Indican propósito, ¿sí? Entonces, en eso tenemos que estar atentas, porque hay como una tendencia que siempre, donde no, aunque no combine, no, como que la más difícil es darse cuenta que no se traduce, ¿sí? Entonces, es como que se le incorpora un para a la fuerza, ¿sí? Que no queda y que, no, y que pierde sentido la frase. Entonces, presten atención al tú en ese caso, ¿sí? De que no siempre es para. Puede ser que no se traduzca. Eso es lo más importante de esta parte, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque esta era la, ya era la, esta tarea. Pasamos a la otra. Yo acá voy a hacer algunas aclaraciones. Después, cuando lo imprima, lo voy a corregir algunas cositas. La otra que tenemos, vamos a centrarnos en la frase verbal porque yo les decía que ya la próxima clase vamos a complejizar la frase verbal. Vamos a analizarla desde los tiempos verbales, ¿sí? Que no es nada complejo, pero vamos a agregar un dato más, una información más, ¿sí? Entonces, esta ejercitación, haciendo ese, ese vínculo, uniendo este vínculo con el contenido que sigue, vamos a marcar las frases verbales de pasada. Sirve para los que están practicando para el recuperatorio, ¿sí? Y vamos a hacer también de a una, ¿sí? Hagan la 1 y la 2 y las corregimos. ¿Les parece? Sí, profe. Dale. Bien, después la otra se las voy a, vemos si corregimos hasta la 2 o hasta la 3, y le quedaría de tarea, por si alguien se tiene que ir antes, la 27, que se las voy a mostrar acá, a ver. La 27, que tiene que ver con una parte del cuadernillo, la parte que está de la UNESCO, que se llama Conclusions and Recommendations, ¿sí? De esa publicación de la UNESCO. Entonces, ahí esto va a tener que, esto también es tipo una guía para ese otro trabajo que van a hacer solos después con el, que van a hacer en forma grupal. Es donde ustedes, ahí tienen ustedes que buscar oraciones en las que haya conectores y referentes, ¿sí? Como esto un poco más guiado de tarea para que después ustedes pasen al otro trabajo, que es el de, el que sería del proyecto COIL, ¿sí? Entonces, acá ustedes tienen que encontrar esos casos. No está tan marcado ni tan guiado como los otros ejercicios. Tienen que encontrar esas oraciones, tres oraciones en que hayan identificado conectores y referentes, dos oraciones en las que reconozcan casos de comparación. Entonces, tienen que tener bien aceitado estos temas. Cuatro oraciones en que reconozca frases verbales compuestas que empiecen con un verbo diferente, ¿sí? O sea, si son compuestas, tiene que tener más de un verbo, no simples. Y si empieza con un verbo diferente, es que si una frase verbal encuentra con can, la otra será con will, la otra con should o con have, ¿sí? Bien, esto le explico ahora por si alguien se va antes. Esta sería la tarea. Vamos a tratar de avanzar en la actividad 26, ¿sí? Y si queda alguna oración, también sería para terminarla de tarea por hoy, ¿sí? Bueno, los dejo entonces con la, vamos a hacer la oración 1 y 2, ¿sí? Ay, acá no, en esta, acá. Así ustedes las identifican, las reconocen y las analizamos y hacen la traducción. Yo tengo y 5 y cuarto, o un ratito antes les pregunto cómo van, así vamos corrigiendo y tal vez avanzamos un poquito más.
Milena, ¿tenías para hacerme alguna pregunta? No, de Leticia. ¿Tenías alguna pregunta? No, estoy intentando hacer esto de las frases verbales. Ah, buenísimo. Cualquier cosa, yo estoy acá. Ella es, sí. Me cierro para no molestar.
Bien. ¿Pudieron hacer la 1 y la 2? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hola? Un poco bajito, profe. A ver, no sé, sí. A ver ahí. ¿Ahí está mejor? Sí, es medio bajito. Sí. Pasa con el volumen. Hola, ah, a ver, ahí está, ahí está. Así, hola, ¿ahora sí? Sí, pero sí. Bueno, vamos a ver la 1 y la 2 entonces. La 1, a ver, ¿qué frases verbales encontraron? Yo encontré is. Bien, ¿qué tipo de verbo es is? A ver, Leticia. Auxiliar es, puede ser auxiliar, pero es auxiliar cuando está justamente, como la palabra lo dice, auxiliar, auxiliando a otro verbo principal. Acá está solo. Entonces, porque está... como dice la misión de BS es construir. Claro, pero es hacer algo, ¿sí? Pero el verbo es, ¿sí? Es algo o hacer algo. La misión puede ser algo, ¿sí? La construcción, por ejemplo, ¿sí? Acá sería principal. Claro, muy bien. ¿Y qué otra más encontrás en esa oración? ¿Qué otra frase verbal? Perdón. Ahí queda como principal porque está separándolo la preposición, porque está el tú. Claro, claro. Ah. O sea, es, o sea, el verbo es. Claro, porque es para construir, ¿no? No es para construir. Vos no decís la misión... Está en infinitivo. Claro, acompaña el infinitivo. Es hacer algo, o es la construcción. Claro. También puedes reemplazarlo por un sustantivo. Si es la construcción de puentes o construir puentes. ¿Y qué otra frase verbal hay en esa oración? Hay otra más. Ahí, ¿cómo estar? Ahí está como auxiliar. Ahí sí está como auxiliar, porque está delante de otro verbo, que es el principal, que es excluded, ¿sí? Bien. Yo les voy adelantando algo. ¿Vieron que el martes vamos a ver tiempos verbales? Sí. Aparte de ayudar y tener que saber cómo se traducen los verbos modales y auxiliares, también tenemos que prestarle mucha atención al tiempo verbal porque cuando la frase verbal es compuesta, el primer verbo es el que te dice el tiempo. ¿Sí? Entonces, por más que tengamos excluded, que termine con ed, el are está en presente. Entonces, esta frase verbal está en presente, ¿sí? Y la otra también porque is está en presente, ¿sí? Esto como para adelantarlo. Leticia, ¿cómo hiciste la traducción de la oración? A ver... Estás muteada, compañera. Ah, perdón. La misión de BSF, ¿sí?, es construir puentes between entre la, ¿sí?, información de la sociedad y aquellos que están incluyendo... Excluidos. Excluidos por la EX de ellos. Aquellos que son, también excluidos, también puede ser, ¿sí? De ellos. Que, de sí. Ella, sería la sociedad.
Claro, de ella, sí, muy bien. Que son excluidos o que están excluidos. Ahí, bueno, tendríamos que ver en el texto, porque hay una diferencia entre ser y estar. Sí. Ser tiene que ver con algo continuo. En cambio, estar puede ser que son excluidos, no es lo mismo que están excluidos, ¿sí? El estar es el estado y puede ser transitorio. Aparte de eso. Bien, cualquiera de las dos están bien. Bueno, ahí tenemos también, aparte, el uso del to, que dijimos, como acompañar Definitivo. al infinitivo, y el it, que muy bien lo dijiste vos, que está reemplazando, ¿sí? Entonces Claro. vamos a decir, si estamos hablando de la sociedad, vamos a decir de ella. De ella. ¿Sí? Tenemos que saber a qué reemplaza para ver qué género elegimos. Muy bien, Leticia. Pasamos a la segunda. Has sería el verbo auxiliar. Bien. ¿Alguien más? Si no, por ahí, alguien que haya hecho la segunda. ¿Querés que la diga, profe? Bueno, ¿cuál sería la frase verbal? Hay una sola. Sí, has been Algo más. implementing, que forma Claro. parte de ING, forma parte de la frase verbal. Claro. Entonces, ¿acá qué tipo de verbos tenemos? Tenemos verbo auxiliar y principal. Auxiliar, auxiliar, principal. Tenemos dos auxiliares. Puede haber dos auxiliares. Puede empezar con un modal, tener dos auxiliares y un principal también, ¿sí? Como Bien. ahí, el has, ¿en qué tiempo está? Que es el En primer verbo. presente. En presente, la frase verbal está en presente, ¿sí? Y ahí está el uso del ING, ¿con qué terminación? Implementing. Ado. Ando, endo. Ando, endo. Porque está seguida del verbo to be, ¿sí? Bien, ¿cómo te quedó la traducción, Milena? Yo puse desde 2019. BSF ha implementado proyectos de digitalización fuera de línea para apoyar mejoras de la calidad en FTP. En En Burundi sí, en y en la y República Democrática del Congo, es eso, así lo otro. sería. Eso. Bien, no está del todo bien la frase verbal. Desde 2019, BSF. Claro, Ay, sería ha sido implementado. mira, justamente, si vos decís desde 2019, quiere decir que hay algo que tiene una continuidad. Claro. Entonces, Ha ha estado estado implementando. implementando. Muy bien. Cuando tenemos ando, endo, el verbo to be es estar. Porque es estar haciendo algo. Estuvo haciendo algo, estará haciendo algo, ha estado haciendo algo. ¿Sí? Vieron que siempre el verbo to be tenemos las dos opciones, ser o estar. Cuando está el ING después, va a ser estar. Entonces, bien, muy bien. Bueno, les dejo las otras de tarea, entonces, las que siguen, por eso no paso la diapositiva. Quedarían la C, la D, la E y la actividad 27 para corregir el martes. Y el martes también vamos a ver los tiempos verbales, ¿sí? Y en estos días les voy a dar novedades sobre el COIL. Pero bueno, yo ya voy a ir concluyendo. Creo que estaba Dana, me parece que es la que se había anotado ya en la diapositiva. A Y ver. si nosotras, o sea, no estamos, nos inscribimos, pero no estamos, no sé si usted nos tiene que inscribir y ¿Matriculadas? matricular, claro, Sí, me eso. parece que te Sí. matriculé. Ahora me fijo otra vez a quién Ah, voy a bueno. matricular. Lo que sí me vi las diapositivas que les comparto acá. A ver si puedo. Yo me matriculé en el aula y me anoté en un Excel. Sí, en el Excel. Y también ¿Bajaste tenían una diapositiva que les dije para hacer. Yo la hice, Ah. profe, no sé si se cargó, no entendía como muy bien. Claro, Karina fue la que se cargó las fotos, como ustedes se presentan. Bueno, no la puedo compartir acá. A ver si puedo con toda la pantalla.
y me voy ahí porque estoy en otra, a ver si la pueden ver. Toda la pantalla, ahí está. Y ahora me voy acá. Ahí la ven. Esto no sé quién lo cargó, que está muy bueno, está bien. Yo. ¿Sí? ¿Quién es yo? Que no la veo. A Karina. Bien, Karina, lo que nos faltaría es un mapita de toda la universidad, ¿sí? La UNCO. Claro, de todas las sedes, como para poner esta más acá. Sí, hay información que está yo no sabía. Esta facultad. Claro, y la otra de la UNCO. Y la otra de todas las sedes, ¿sí? Sí, muy hay bien. Información que yo no sabía si tenía que ser como muy precisa. Por ejemplo, esta de mis datos, que decía de escribir en qué año te encontrás y demás, como puse mi nombre, apellido, la carrera. Claro, y acá pueden ir agregándole diapositivas con las presentaciones de ustedes. ¿Sí? Bien, sí. Bien. Yo después voy a terminarlo el resto. Esto es sobre los idiomas extranjeros, los otros idiomas. Acá tenemos los requisitos de la carrera. Pero, bueno, faltaría esto, sumarle acá una fotito y después, bueno, vamos a presentar. Y, bueno, si no podemos hacerlo simultáneo porque tienen problemas de conectividad en Colombia, haremos un video, lo grabaremos en la clase que viene y lo haremos asincrónico, ¿sí? Profe, entonces cada una tenemos que agregar una diapositiva como hizo la compañera. Claro, una diapositiva, o quiero, si quieren identificarse con un dibujo, con algo, si no quieren la foto, como quieran ustedes, ¿sí? Perdón, ¿el link lo había dejado en el chat, pero de la clase pasada? ¿O? No, todos los links están en el PDF de la clase pasada. Ah, sí, está bien. De la diapositiva, del Excel, y ahora voy a matricularlas para que elijan. Disculpen, sí, yo pensé que había, que ya estaba Estela. Ayer estuve matriculando, pero ahora entro. Profe, yo no pude encontrar la clase 21. ¿No la encontraste en PEDCO? Está al principio, Ana, en PEDCO, en vez de como antes que estaba al final, está arriba del todo. Ah, listo, listo. Claro, les cambié el orden para que no tengan que recorrer todo el aula para acceder, ¿sí? Entonces lo puse al principio. A ver, ahí me fijo en plena, si me aguantan un ratito, así veo ya y voy matriculando, ¿sí? A ver, bueno, voy a dejar de grabar, así no usamos tanto video.